utilizó 19 jugadores para 12 fechas. Forma Boca con el número 1, Navarro Montoya, 2, Medero, 3, McAllister, 4, Soñora, 5, Villarreal, 6, Giuntini, 7, Martínez, 8, Giunta, 9, Cabañas, 10, Márcico, 11, Tapia. Lo entrena Oscar Washington Tavares, prepara físicamente al plantel de Boca el profesor José Herrera. ¿Y Estudiantes de La Plata? Que hizo 10 goles en 2 partidos cuando había convertido 6 goles en 10 fechas. Forma con el número 1, Giorno, 2, Iribarren, 3, Ramírez, 4, Pratola, 5, 8, Aispur, 6, Ervín, 7, Peinado, 8, Sibisky, 9, Calderón, 10, Carracedo, 11, el uruguayo Larrea. Entrenador Luis Garisto prepara físicamente Oscar Ortega. García Lorca van a jugar Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Llegará la orden del doctor De Maro cuando termine de saludarse con Carlos Javier McAllister. Frente a la pelota iniciará este encuentro el Chino Tapia. El Beto Márcico para recibir. Cuando quieras, Perazo. Gracias, Tordo. Ya la pelota la tiene Villarreal. Quiere jugar con Cabañas, que aparecía por el sector izquierdo, el que cubre Sochaispur. Lateral defensivo que favorece sobre la derecha a Estudiantes. Calderón que intentaba. Tapia. El Beto, Ervín estaba con él. Ochaispur, lo persigue Cabañas. Señoras y señores, la pelota sigue en poder de Estudiantes de La Plata. Hay tiro libre para el conjunto visitante. Calderón y Larrea son los únicos que aparecen de punta por el momento. Hay gritos de Navarro Montoya fuera del área chica. El que le va a pegar es el líbero Ricardo Jorge Iribarren. Llega también Sibisky a la media luna. Allí venía Calderón, McAllister, Cabañas, encima Ochaispur. Lateral en ataque sobre la derecha para los pinchas. En el ingreso, Daniel Fernando Peinado. McAllister. Iribarren. La mano intencional fue de Márcico. Otorgaba la ley de la ventaja el doctor Juan Carlos De Maro. Soñora, Tapia, ya voy a estar con los suplentes de los dos equipos. Márcico frente a Ervín. ¿Quiénes están junto a Tavares en el banco de Boca, Alejandro Fabri? Después de esta, porque la tiene el Chino y se viene Manteca. Jorn, ahora sí, por favor. Están Pogani, Marquesini, Pereira, Carranza y Saturno. ¿Por qué te ocurre, Manteca? Cabaña, suavízate. Calmándose, chicos. Hay tiro libre para Estudiantes. Allí. El juez de línea hablando con Tapia, con Márcico. Allí se acerca el doctor De Maro. Andate, Blas. ¿A quién vas a amonestar? Y a los dos, supongo, ¿no? Uno. Podría haber sido expulsión, ¿no? Vamos a ver cómo pasó la cosa. Ahí va Giorno. Él la va a recoger abajo. Ahora, Martínez no tiene nada que hacer ahí. Ah, lo patea. Giorno se levanta. Epa, se cabecean los dos, ¿eh? Era para expulsión. ¿No se dirigió De Maro a hablar con Boquete, que es el juez de línea que marca el ataque de Boca y la defensa de Estudiantes? ¿Qué pasa con los suplentes de los dos equipos, Alejandro? Los suplentes de Estudiantes están de pie, gritando permanentemente, alentando sobre todo a Caldera, que es Calderón, por supuesto. Los de Boca más tranquilos. El zurdazo es de McAllister. Se viene Cabañas. Atención, este es Martínez. Y este es el Chino. El Chino, Carlitos Tapia, Boca 1, Estudiantes 0. Jockey, la pura verdad. Qué bien le pega a Tapia esa pelota. Martínez la toca hacia atrás, vean ustedes. Mete un zurdazo abajo,
inatajable para el arquero Giorno. Buenísimo, buenísimo el remate, la metió justita al lado del palo. Una pelota que Martínez toca hacia atrás cuando había cuatro defensores de Estudiantes en línea. Ervin que le gana a Cabañas. McAllister que estaba luchando con Calderón. Villarreal. Junta. Se viene el Chiche Soniora. Tapia la pared con Soniora. Cruzaba el jugador Prátola y esto se transforma en un lateral en ataque que favorece a Boca. Soñora en el ingreso, Martínez la quiere. Aquí está Martínez. Tapia, Cabañas y Márcico están en el área. Soñora, Boca quiere el segundo con Cabañas. Giorno, que intenta meter el contraataque con Ocha Espur. Sibisky ya llega. Villarreal, Giuntini, Cabañas, Villarreal. Protesta Junta. Fue con el puño Iribarren, ¿eh? Esto se está poniendo muy duro y muy difícil. Allí De Maro lo llama a Ricardo Iribarren. Recordamos los dos amonestados hasta el momento. Giorno y Martínez, una durísima discusión entre el juez de línea Capelli y Oscar Washington Tavares. ¿Eh? ¿Qué pasó? Como los guapos del 900 cara a cara, separados por 2 centímetros, lo mandó al banco. Había salido del banco a protestar Tavares. Capelli se puso más que duro. Discutieron, se dijeron muchas cosas, no se insultaron. ¿Lo tenían al Yoruba? En una producción nacional de torneos y competencias a través de Canal 13 para toda la Argentina, estamos viviendo el apasionante torneo apertura del fútbol argentino. Boca 1, gol del Chino Tapia, Estudiante 0.